dunha cafetería nunha praza pública, en fin, moitos modelos, incluso de pasear polos centros comerciais, que parece o pasatempo habitual máis estendido na sociedade occidental. Esas novas catedrais que son os centros comerciais onde todos acabamos entrando, non? A situación nesa dialéctica sociolóxica do crecemento do espazo privado, do espazo privatizado frente ao espazo público, nos pensamos que debe ser contestada tamén desde as institucións para facer un cambio na percepción e un cambio tamén no modelo de cidade. O Bloque Nacionalista Galego, no noso programa, falábamos de cidade integral, cidade policéntrica e cidade a escala humana. Unha cidade onde os vehículos non eran o elemento capital na estructura urbana, sino que se fomentaban os tránsitos peonís, a utilización dos espazos non motorizados, viais de sendas peonís ou espazos públicos. Non, e tamén facíamos alusión á reutilización ou ao fomento do uso de espazos interiores de quinteiros ou de cuarteiróns, nos que existe o uso público, nalgúns casos existe incluso o dominio público, pero son descoñecidos por a maior parte da sociedade, cando poderían ser uns espazos acaídos para fomentar todo tipo de actividades lonxe dos vehículos e, polo tanto, nun espazo máis útil para desenvolver certo tipo de actividades, non? Hai dous espazos interiores que están no centro urbano que son os que chaman máis atención e que son exemplos concretos nos que únicamente paso a decir un par de cuestións e pinceladas, non? Onde fixemos a roda de prensa, un dos espazos máis chamativos a que ten acceso a través do parking ou do centro comercial da perfumería do paseo. Ese é un espazo de uso e de dominio público. Non é únicamente uso público como noutros casos. Este tamén está dentro do inventario do Concello pola cesión feita ante notario hai pouco tempo. Procede dun convenio do ano 97, a cesión faise en setembro de 2008, está no Rexistro da Propiedade como uso público e dominio público do Concello. Existe un convenio urbanístico tamén co Grupo La Región para que exista un acceso público desde a Rúa Concordia. Hai outra posibilidade tamén de acceder desde a Rúa do Paseo, pero bueno, o que é o acceso desde a Rúa Concordia é posible, está registrado nese convenio urbanístico, e cando foi un breve tempo directo xeral de rehabilitación urbana, era un dos temas que levaba ali desde a asesoría jurídica, que había certas expedientes abertos que chegaban a ser contestados e que ao final entraban unha disquisición xurídica sobre se existía ou non a obriga por parte do Grupo La Región de abrir ese espazo, ese vial público, ese acceso público. O que decimos nos na moción é que tanto o Concello como o Grupo La Región se poñan de acordo para poder acceder a esa praza que é totalmente céntrica e que daría, creo, un uso evidente. E a outra gran zona, tamén en Florentino Coivillas, que está pechada desde que a Xunta fixo nos anos 95-96 unhas obras, e a Xunta que ten a chave tamén dun espazo público que, según os expedientes e o proxecto dos anos 80, do 83 concretamente, tiña acceso tanto pola Avenida de Habana como Florentino Coivillas. E hai outra praza de uso público que o Concello, desde o inventario, di que ten que ser escriturada esa cesión, de casi 1.300 metros cuadrados. Pero vedes nas fotografías que hai exemplos en Arrabaza, 91, en Aponte, Marina Mansa, bueno, en moitos espazos onde o que pretendemos que se dé a coñecer e que se utilicen eses espazos que son, creemos, pues, moi aptos para multitud de actividades. Moitas gracias, don Xosé, Democracia Lensana, don Gonzalo. Hola. El señor Medina nos estuvo hablando de una ciudad idílica que tenían un proyecto el bloque para hacer, una ciudad policéntrica, de dibujos animados, preciosa, donde realmente el vehículo no fuera el protagonista, sino que fueran los peatones, y donde hubiera una gran cantidad de espacios donde se explotaran todos estos espacios de los que os he hablado, y habla como si realmente el bloque no hubiera gobernado esta ciudad. Pero el bloque estuvo gobernando esta ciudad 5 años hasta que la operación Pokémon se los llevó por delante. Entonces realmente consejos vendo, pero para mí no tengo. Estuvisteis gobernando. Estoy gobernando y dices nada. Segundo, el tema, uno de los temas que reivindica aquí el bloque es el tema de la plaza que está en Capitán Eloy,
que ahora chaman de Rúa Concordia, y con la que va el paseo, y que está bloqueada por una propiedad de la región. Entonces, esta reclamación fue hecha por Democracia Orensana en Junta de Área de Urbanismo hace 2 o 3 años, está recogida en acta, y se le dijo a Uria Soto que pasaba con eso, que teníamos derecho a esa plaza pública, todos los orensanos, y que estaba bloqueada por la región, por propiedad de la región. Y Uria Soto dijo, mira, tengo muchísimas cosas que hacer antes que eso. Fin, esa respuesta que da esa señora que está ahí sentada. Tengo muchísimas cosas más importantes que hacer antes que esto. Y el bloque, cuando yo hice aquella reclamación, quedó calladito, no dijo nada. Sin embargo, ahora vienen a hacer esta reclamación. Nunca es tarde si la dicha es buena. Por supuesto que vamos a apoyar esta moción. Muchas gracias, don Gonzalo. Don Aurea. Qué paciencia, Dios mío. Bueno, muchísimas gracias, señor Somoza, por estar aquí, porque este pleno realmente... Eu creo que a cidade de Ourense ten moita xente. Os que estamos aquí reflectimos aos cidadáns do Concello de Ourense. Vostedes reflitan uns cuantos. Iso é o que me altera, me preocupa moitos días, señor Jácome. Tamén vostedes representa outros tantos, señor Somoza, independentemente da cor política. Pero, por favor, supoño que o señor Jácome non abriu nin a primeira páxina do que vostede enviou, porque non é súa costume. O que de ler, pues, algo de lle quedaría de cando era pequeno e tiña que facelo no colexo, porque dende entón abrir unha páxina tras outra é imposible. Porque se hubiera feito, saberá que vostede, no pouco tempo que estuvo, pero o seu grupo político que traballou neste goberno municipal, foi o creador con este grupo político, por exemplo, do espacio na Avenida Zamora, Rúa Santa Eufemia, Parque Público. Ou na Avenida Zamora, Rúa Doutor Cabaleiro, espacio de uso do dominio público, que nin lle conto. Ademais, non é que chegou para aí e entraron unhas obras e se fixeron, non. Houbo que expropiar terreos que non foran cedidos, que tiñan que haber sido cedidos, nos anos 70, creo lembrar, destes expedientes. E non se fixeron, ampliaran os aparcamentos no seu solo, pero non se cedeu a parte superior. Toda esa labor de xestión foi o primeiro que houbo que facer nestes anos de xestión municipal intensa que non podemos facer todo. Pero sí que deixamos as cousas, por eso estamos por vostede no xuzgado, porque vostede representa uns intereses que están dañados por a xestión deste goberno. Por exemplo, aquí aparece tamén Santa Teresita. Pero como pensa que entramos agora facendo as obras en Santa Teresita? Así porque nos apeteceu. Porque nos apeteceu. Non, porque levaba 27 anos sendo un posible parque público, pero houve que facer unha ocupación directa, houve que encargar un proxecto de execución, houve que facer un convenio con os propietarios que non se chegou a tempo cando se anulou o plan xeral do señor que estaba dando golpes na mesa antes ao momento. Por eso estamos a facer, e non sigo, hai moitos máis. Dios mío, por favor, increíble, increíble, increíble. Bueno, xa tengo tempo suficiente para poñer anuncios, non? No seu programa de televisión, agora que ten que financiarse de outros sitios. Convenio urbanístico do Concello de Ourense no ano 97 do ámbito de, entre varias propiedades, a región e o que ten alugado unha desas propiedades. Neste convenio están, dende o 97, asinado por Manuel Jaime Cabezas Enríquez, Rogelio González Fernández, o propietario do aparcamento que sai... Abre, quedanche 4 minutos menos. O maleducado don Rosendo petou unha mesa para decirme que me había olvidado de poñer en marcha o reloxio. Pois entonces, a ver... É vostede un maleducado. Bueno, xa o sabemos. Isto que hai que representan... Quedanche 4 minutos menos. Ben, isto é... Sí? Rosendo, non está no uso da palabra. Faga o favor de non falar. Non está no uso da palabra. Chamo a atención por unha vez. Non interveña. Prendo un pouco de educación. Bueno, seguimos. Estes terreos, de usted, por favor, señor Jácome. Estos terreos pertenecen, segundo este convenio, á unidade sistemática UA1 do Plan Especial de Reforma Interior do Casco Histórico de Ourense, etc. Dende o ano 97 están sen executar e foi das primeiras cousas nas que estivemos a traballar cando entramos o goberno do BNG e Malonoso, perdón, o goberno do partido do BNG e do Partido Socialista,
durante estos anos conxuntamente entre a oficina de rehabilitación que daquela levaba, xa non me lembro, bueno, varios concelleros, o de Raneiro, Fernando Varela, etc., máis eu, porque tamén eran temas de xestión urbanística. Bueno, nese convenio do 97 tense a cambio de dúas cousas que estuveron recollidas no plan especial de ampliación do fondo do propietario do inmoble da rexión e do aparcamento do que dar a rúa do paseo, tiñase que ceder como plaza pública a plaza superior e abrir o pasadizo que estuvo aberto cando eu era nova. Vostede non se lembrará porque estaría lendo, señor Jacome. O problema dese convenio, cando falamos con todos os abogados, é que ese convenio, como que temos, como que sempre facía o Partido Popular, estaba cheo de tipes. Entón, a obrigatoriedade que tiñamos para poñelo en funcionamento, pois para min, dámame certa preocupación, fíxese en tanto estes expedientes que vostede aproveita para levar ao xulgado, sería mellor un deles que iría rapidamente para decir, ui, vamos ir a xuicio, por se acaso. Bueno, quero ver o expediente, o convenio, no, na Xunta de Urbanismo. Pois non sei, no, porque ten tres páxinas con tipes. A mí xenérame moita inquedanza obrigar a entrar cunhas máquinas nun sitio en base a un convenio que está con tipes, cheo de tipes. Non obstante, tivemos unha chea de reunións con todos os interesados neste convenio para poñer en marcha esa praza que non se fixo. Lembrolle que eu entrei aquí no ano 2007, este convenio de 97, é como a residencia universitaria que levaba inaugurada por Manuel Cabezas en 2001, e a mí teño que dar contas do que fixen no 2009. Bueno, dentro de todo o traballo que fixemos, está feito o proxecto en memoria valorada do que teníamos que facer, o custe das obras para poñer e abrir ese pasadizo para poñer esa praza a disposición pública. Aquí está o proxecto de 2010, pagado polo Concello, de acordo? Agora mesmo os servicios jurídicos terán que decir quen ten que pagar esta obra. Verémolo, porque non teño ninguna dúbida que vostede, para facer un programa de media tarde, estos que reiteran 37 veces, mirará con pelos e señais para poder ver se pode facer unha denuncia na Fiscalía ou no xulgado de instrucción ao respecto. Ben, nos estamos, os interlocutores están de acordo coa máxima e manifestan a súa máxima colaboración. Concretamente, os que teñen o aluguer, un dos problemas que tiñan, e así manifestaba o seu abogado Atrio, ¿no? Ben, era que estábase a rematar o período de aluguer por parte da empresa que a vostedes se referiu antes. Rematou o tempo. Muy ben. Poder no segundo turno de intervención acabar o teu argumentario. Parte do Partido Popular, dona Mónica. Sí, buenos días, señor alcalde. Yo no tenía pensado consumir este, no tenía pensado intervenir en este primer turno, pero a ver, la verdad, usted le ha llamado maleducado al portavoz del Partido Popular cuando le tiene que avisar golpeando la mesa o dando un toque en la mesa porque usted estaba aletargado. El tiempo estaba corriendo, señor alcalde. Dona Mónica Moreno, usted, pero no me interrumpa. Céntrese na moción. Es que no me puedo centrar. Chámolle o asunto. Bueno, fale vostede estoy hablando do que ten asunto. Que falar. Y el vale. Señor portavoz dirige, del Partido dirige, Popular... Quien no dirige esta sesión no es o señor alcalde. Por favor, no me deje hablar. Le pido que vostede se centre no asunto. Vamos a ver, me vale. Voy a centrar en el asunto. El señor portavoz del Partido Popular, la única forma que tenía de avisar de que el tiempo no estaba funcionando era esa, porque no estaba en el uso de la palabra. Eso lo hizo usted, señor alcalde. En fin, yo quería decir eso porque es el momento que tengo para decirlo. En segundo lugar, bueno, la apreciación que estoy sacando es que esta moción tengo la sensación de que la hicieron juntos, ¿no? El Partido Socialista y el BNG. Es la sensación que yo tengo. En todo caso, yo ya la anuncio que nosotros vamos a votar a favor de esta moción, una cosa no tiene que ver con la otra, pero sí que quería aclarar algún aspecto. En cuanto a la exposición de motivos de su moción, dice el señor Somoza que pretenden promover el uso público de espacios privados. Claro, a mí así de entrada esto me chirría, porque es lo mismo que si yo le propongo que abra las puertas de su casa para que disfrutemos todos, vayamos a hacer allí banquetes, merendolas y demás, ¿no? A mí me parece que es eso.
Por otro lado, citan en su moción de una forma genérica una serie de barrios, ponen como ejemplo el barrio de Santa Teresita. El barrio de Santa Teresita, como usted sabe mejor que nadie, es una manzana abierta que tiene diversos accesos, no hay problema de acceso en esa plaza. Desde el Partido Popular pensamos que el problema quizás pueda surgir cuando estamos hablando de manzanas cerradas que no tienen ningún tipo de acceso. Pues claro, lo lógico sería analizar cada caso concreto de forma particular, saber si son de titularidad municipal, saber si fueron cedidas al ayuntamiento, saber si esa cesión se llegó a materializar. Nos planteamos que en muchos supuestos, probablemente para que el ayuntamiento pueda tener acceso a esas manzanas, pues tendrá o bien que comprar un bajo o bien ponerse de acuerdo con las comunidades de propietarios y gestionar el acceso a través de zonas comunes de los edificios, y bueno, esto no es una tarea fácil. Quería decirle también que en cuanto a los acuerdos que ustedes proponen para adoptar en su moción, yo verdaderamente le confieso que a mí me llamó la atención que en la exposición de motivos digan que en el centro urbano existen espacios públicos numerosos en el interior de las manzanas y, sin embargo, en el punto primero del acuerdo de su moción se refieren a una plaza concreta, y no nombran. Y por otro lado, no especifican en el acuerdo de la moción los otros espacios a los que se refieren en la exposición de motivos. Yo también quiero aclarar que el convenio del que aquí se habló no es, en primer lugar, no es con la empresa La Región, es con la empresa Boulevard Paseo, que es arrendataria. O sea, esto hay que aclararlo, con lo cual el punto primero del acuerdo de su moción estaría mal redactado. Eso es lo que entiendo. Además, tengo entendido que se está, bueno, en disposición de abrir este acceso, que por otro lado, ustedes reconocen en la exposición de motivos de la moción que ya hay acceso público, con lo cual no entiendo por qué llevan esto al punto primero de la moción. Yo pienso, y como le dije, que a la hora de articular lo que ustedes exponen en la moción, el problema no va a estar precisamente en espacios públicos como esta plaza a la que hacen referencia, que ya tienen acceso, sino que el problema para el ayuntamiento estará en todas las demás que no disponen de acceso y que, por cierto, ustedes ni tan siquiera nombran. Sí, es cierto que aparecen en este informe que elaboraron, que nos acaban de entregar ahora mismo, pero bueno, yo creo que deberían de haber concretado más en la moción. Yo ya para terminar esta intervención, porque además, como le dije al principio, estamos y vamos a apoyar esta moción, simplemente tener claro, señor Somoza, que aquí no es llegar, abrir y ocupar. Aquí hay que hablar con la gente, hay que hablar con los vecinos, no sé, que no transmitan, por favor, que gracias al bloque, ¿no?, se van a abrir plazas públicas. No, esto no es tan fácil y veremos si lo llegamos a ver tan pronto como ustedes piensan. Y nada más, muchas gracias. Muchas gracias, dona Mónica. Don José. Bien, gracias por las intervenciones que hacían referencia a la moción. As outras as deixamos para o galiñeiro no que estamos convertindo este pleno. Desde o Seral hai unha idea, un convencemento de que as cidades se expandiron durante uns anos de expansión, de edificación, e que agora tenden a unha etapa de construcción na que o que hai que facer é mirar para dentro. Realmente a evolución urbana desde hai moito tempo ten sido eso, non? Mirar cara fora durante un tempo de expansión, logo mirar cara dentro para reformar, rehabilitar ou renovar os espazos, pero vamos, xa desde as obras do século XIX en París está claro que ese movimento é continuo, non? E agora estamos nesa fase de mirar cara dentro porque hai poucas posibilidades de expansión das grandes cidades, dos crecementos das cidades. Entón, esa utilización dos espazos públicos de Quinteiros que reclaman como súa Jácome, máis ou menos, no caso concreto da región, nos estamos falando desde unha perspectiva moito máis xenérica. En outras cidades o que se fan son concertos de música e eu asistín a un deles por casualidade porque estaba aí nese momento en Salzburgo. Outras cidades o que fan son utilización como hortos urbanos
e hai exemplos en Canadá moi bons de utilización de esos espazos interiores de Mazao, interiores de Quinteiros, para crear corpos urbanos. Hai outras utilizacións culturais, e as cidades culturais europeas é unha das máximas desde os últimos, non sei, 5 ou 6 anos, na que dentro dos proxectos urbanos de cidade cultural europea das esa utilización de espazos que son de dominio público e a veces de dominio privado, que tamén, como comentaba antes Mónica Morelos, é evidente que é un espazo difícil de acceder, pero tamén comentou antes a concelleira de urbanismo que moitas das fotos que aparecen aí son fruto de algunhas expropiacións, de traballo e de xestión por parte tanto da concelleira de urbanismo como da concelleira de infraestructuras, e algunhas fotos que veñen aí deses parques foron feitas en tempo de responsabilidade do Bloque Nacionalista Galego sobre infraestructuras dentro dos planos de humanización. Eso en canto ao xeral, non? Que ven sendo o espírito desta moción. Sobre o concreto da praza existente entre Paseo e Concordia, Progreso e Alejandro Turiño, ou sobre a rúa Florentino Covillas e Andíez e a Avenida de Habana, son exemplos que están aí, que durarán a súa apertura o que duren, que non sei se o veremos neste tempo que queda de mandato ou non, pero que hai unha proposta por parte deste grupo político que pretende falar delas, leválas ao debate político e que os veciños próximos sepan que eso que teñen aí ao lado é público e que no caso, por exemplo, de Florentino Covillas non poden entrar, non poden acceder porque a Xunta de Galicia ten unha chave que resulta que despois de moito indagar onte é quen ten esa chave que pecha o acceso a un espazo público. Hai un conflicto entre o Concello e a Xunta por unhas obras feitas para mellorar a entrada de luz, unhas claraboyas que abriron a Xunta de Galicia nos anos 95-96, e que a partir dese momento hai unhas filtracións de auga e a Xunta puso unha cancilla, unha porta de metal, e impediu o acceso público tanto aos veciños desa comunidade, que son 56 vivendas, como o resto da cidade. Cando me contaban un deses veciños que utilizaban ese espazo para acceder a un supermercado que tiña unha porta de acceso por detrás e tamén se accedía desde a Avenida de Habana. Muchas gracias, don Xosé. Don Gonzalo. Nada más, simplemente reiterar que vamos a votar a favor esta moción. Como hemos dicho, nosotros ya hemos reivindicado eso en una junta de área hace 2 años y Áurea Soto, que me dedicó todo su tiempo en su primera intervención, gracias Áurea, pues simplemente decir que eres una negligente, porque hace 2 años ya hicimos esa reclamación y tú, para favorecer a la empresa de la región, dijiste: tengo muchísimas cosas más importantes antes que hacer. Vaya forma de defender los derechos de los ciudadanos. Es llamativo también esta primera intervención de Mónica Morelo, unas palabras que ha dicho y quiero rescatar para que situar a la gente, no recordarlo otra vez a la gente cuál es la situación. Resulta que en el patio de manzanas entre Capitalón y el paseo pues hay una zona pública que es de todos los lensanos, y una empresa, la región, o una empresa propiedad de la región, del grupo periodístico, pues lo tiene bloqueado porque le da la gana. Y el concello, como sumisión al periódico de la región, para que obviamente tener un trato de favor en el periódico, pues no hace absolutamente nada. Este aquí que sale ahora aquí el Partido Popular, que siempre está a favor de los poderosos, como fue aquí cuando intentaron defender el cierre del parking, que hoy anunciaron que se notificaba que se tenía que cerrar, y el Partido Popular intentando defenderlo, siempre a favor de los poderosos, aunque hagan cosas ilegales, como es de los constructores y todo eso, igual que el PSOE. Pues sale ahora la intervención de Mónica Morelo, siempre tienen que lanzar ahí una puya para echarle un cable a la región: mirad cómo os defendemos, pero por favor, como nos defendemos, tratadnos bien para ver si así ganamos las elecciones. Entonces dicen que no es exactamente la región, sino que es de otra empresa, aunque es de la región, y que además ya estuvo abierto en su día y que no es tan problema, no sé qué, no sé cuánto, las palabras que dijo antes Mónica Morelo. Lo que yo quiero decirle aquí, el mensaje que quiero decirle al Partido Popular, es que si creen que el grupo periodístico de la región, si creen que es un periódico influyente, que les va a ayudar a ganar las elecciones, es que realmente no me extraña que hayan perdido concejales la última vez, porque son unos auténticos ineptos desde un punto de vista de marketing electoral. Como decían en la película Cóctel, hay que reconocer cuando una botella está vacía. Nada más, y primera intervención. Segunda intervención. Muchas gracias, don Gonzalo. Don Áurea. É moi ilustrativo o que presentou o señor Somoza. Quero lembrar aquí para todos, porque como estamos nestas cousas, as realmente importantes son estas, o punto 6 do conxunto de Rebedelo, Avenida Portugal tras o edificio Malingre. Todo isto é un proxecto xa redactado que temos detido, que aborda varias cousas. Aborda toda a recualificación do conxunto de Vázquez de Ulías, tamén o tratamento conxunto dese espacio interior, etc., e a conexión entre o edificio de Vázquez de Ulías
o centro de do antigo Radeca. O proxecto está redactado precisamente para poñer en valor tamén este espacio central. Digo, tamén así aproveitamos para os que non leen. Con respecto ao convenio urbanístico e coa propietaria do inmoble donde ten o aluguer o establecemento que tanto lle preocupa ao señor Jacome. De todos os xeitos, creo que destes días que está, que era cando remataba e se pechaba esa renovación ou non do aluguer é cando podemos retomar este convenio. Que insisto, xurídicamente é bastante complexo. É bastante atacable no xulgado, se non están todas as partes conformes, insisto. Porque un convenio cheo de tipes non parece que se... Bueno, creo que foi na axuda a domicilio onde acusaba a señora Gómez de un tipes, non era así, Marco Martín? Pois non encontro aquí dúas páxinas de tipes. De todos os xeitos, como todo o mundo está xa de acordo, creo que podemos poñer en funcionamento esta memoria valorada e proxecto de apertura do paso dende a Rúa Concordia, valorada en torno de 60.000 euros, o custe para poñelo en funcionamento. Nada máis. Muchas gracias, dona Áurea, por parte do Partido Popular. Dona Mónica. Sí, muy brevemente, señor alcalde. Yo lo primero que le tengo que decir, señor alcalde, es que me parece un poco injusto que en mi primera intervención, cuando yo intenté justificar el por qué el señor Rosendo no pudo intervenir, me quite la palabra y que a su concejala, a doña Áurea Soto, no le quite la palabra cuando en sus intervenciones habla de lo humano y de lo divino y de cosas que nada tienen que ver con la moción. Quiero manifestar esto, me parece injusto, señor alcalde. Eso por un lado. En cuanto al señor Somoza, usted se refiere a la plaza de Florentino Cuevillas y claro, usted tiene amnesia, porque ustedes estuvieron en el gobierno de la Xunta de Galicia. Efectivamente. Y ustedes hicieron algo en ese momento, les preocupaba este tema. Tuvieron responsabilidades de gobierno y les daba exactamente igual quién tenía la llave, quién abría y quién no abría. No hicieron... Pero qué manía tienen de interrumpir, don José. ¿Qué manía tiene de interrumpir? Don José, por favor. Mire, yo lo estoy preguntando a usted. Don José, por favor, no puedo intervenir. Es que si no, esto es un gran dinero, efectivamente. Dona Mónica. Yo lo único que le digo es que cuando ustedes estuvieron en el gobierno de la Xunta de Galicia, no se preocuparon, ni les preocupaban las plazas públicas, ni le preocupaba nada. En cuanto al señor Gonzalo Jácome, vamos a ver, señor Jácome, yo lo que hice fue hacer una puntualización, porque el punto número uno del acuerdo de la moción presentada por el BNG está mal redactado. Según aparece y según se refleja en el convenio urbanístico al que hicimos referencia. Entonces, lo único que hice yo fue hacer una puntualización. Y nada más. Ya dije en la primera intervención que íbamos a votar a favor y nada más. Agradezco ya su matización. Non sei falar aquí do xusto e do inxusto. Eu recoñezo que é complicado. Simplemente yo recordo a todos vostedes que o regulamento orgánico impide que nadie interveña cando os restantes membros da corporación ou outro membro da corporación está facendo uso da súa palabra. Simplemente é o que eu pretendo evitar. Eu, hasta agora, cando algún de vostedes se pasa de tempo, se pode interrumpir o micro, pero para advertirles que se pasaron do tempo ou de calquer outro erro, non creo que sea o máis convinto e o máis educado golpear a mesa. É o único que trataba de trasladar. E eu creo que nunca, nunca interrumpín a nadie no uso da súa palabra. E don Rosendo, vostede está bastante habituado, fai habitualmente. E non o considere unha crítica, é un efeito objetivo. Continuamente, sobre todo nas miñas intervencións, usted me interrumpe. Por lo tanto, lle pido a todos, incluíndome a mí, que respetemos a todas as personas que están no uso da súa palabra. Por moito que nos fastidie o que está falando. E falar do divino e do humano nas intervencións de todos os que estamos aquí, eu creo que o primeiro que non haxa pecado que tire a pedra, porque me parece que todos a veces nos vamos por cerros de úbeda. Ben, vamos a proceder a votar esta moción. Votos a favor da moción. Apróbase por unanimidade. Señores, que ten a miña máxima consideración e todos os cantos nos acompañan.
Don Agustín Fernández Gallego, a banalidade da indiferencia é menos perigosa que a fúria da paixón. E do seu letargo, o sin Dios de Doña Ximena, eu pido a todos que reflexionen e crean. E crean que todo deber é poder. E cando a arquitectura moral de un país, de un concello, se atopa baixo mínimos, todo pode suceder. E isto temos que prevenilo, evitalo. E a política, señoras e señores, aunque non lle pareza así, é unha profesión nobre, sempre cando se exerza o servicio dos demais, o servicio público. E é mezquina a política se se usa para beneficio particular. E vostede desto, don Agustín Fernández Gallego, algo debe saber. A vista do que coñecemos nos últimos tempos, parece que gañan razón os que están sosteniendo que a primeira premisa caiu en desuso, ou sexa, se non se utiliza o servicio dos demais. Necesidade dun código ético e de conduta en institucións municipais e supramunicipais en xeral e en particular para este Concello de Ourense é dunha necesidade imperiosa, real, ou se fai se vital. Así, nesta corporación de 27 concelleiros e concelleiras, temos a responsabilidade, eu digo, a obriga, como representantes institucionais, de redobrar esforzos, restablecer o valor auténtico da política local, e nestes momentos hai que recuperar a confianza da cidadanía. Neste contexto de unha maior exixencia pública por parte de todos nós, a política local de Ourense require un reforzamento dun compromiso, pero que sexa un compromiso efectivo con todos os veciños e veciñas de Ourense, con Ourense. Para iso, o Grupo Municipal do Partido Popular considera imprescindible apostar por recuperar e mellorar a calidad de vida democrática das institucións. E, polo tanto, pregonamos 4 grandes puntos susceptibles de variar e de ampliar. Primeiro, un compromiso ético no exercicio do servicio público. Segundo, tolerancia cero coas conductas impropias. Don Agustín Fernández Gallego, coas conductas impropias, a ver se iso é isto. En terceiro lugar, regulación dos agasallos institucionais. En cuarto lugar, unha xestión responsable dos fondos públicos. Señor Agustín, non sei se iso nará isto ben, xestión responsable dos fondos públicos, que teñen que ser para todos por igual. Estes 4 puntos serían algúns dos asuntos a abordar neste código ético e de conduta a semellanza dos contidos que conforman disposicións similares e que constituen textos de referencia no dereito comparado. Incorporaríamos así obrigas, principios e responsabilidades que afectan a totalidade dos que forman esta institución municipal. En ningún caso é obxectivo desta iniciativa política o feito de aprobar ou suscribir este código para utilizarlo como ferramenta de control político, non, ou de descualificación recíproca, tampouco, senón que a finalidade, a pretensión, o obxectivo, o contido é mellorar a imaxe institucional desta entidade local, porque estaremos de acordo todos. Temos que mellorar a imaxe desta entidade local, coa imaxe posta en recuperar a confianza da cidadanía nas institucións. Por lo tanto, concelleiros e concelleiras, é innegable que vivimos nos últimos tempos nunha importante desafección cidadá cara á política e cara ás institucións. Non é novo o que estou dicindo. A erosión de confianza da cidadanía na actividade política que todos facemos, me incluyo, que todos facemos, tense e se está manifestando de un xeito evidente e para mal, o que nos obriga as institucións, os partidos políticos, as persoas, porque ao final e ao cabo os partidos políticos se nutren das persoas, en xeral de representantes públicos, a todos, a redobrar esforzos para pôr en valor a política para unha sociedade democrática nuns momentos tan difíciles e tan complexos. Por lo tanto, o Grupo Municipal do Partido Popular solicita ao Pleno elaborar no seo da Xunta de Área de Servicios Xerais unha proposta
de código ético e de conduta dos cargos electos e do persoal ao servicio da administración local. En segundo lugar, presentar no prazo, pode ser 2 meses, e susceptible de variar, ao pleno desta corporación municipal dita proposta para o seu debate e, no seu caso, para a súa aprobación. Nestes días, señoras e señores que aquí estamos presentes, un edila, en este caso, do grupo de goberno, tudo hai que dicilo, doña Mónica Vázquez, tuvo valor, a coraxe, e eu a felicito, onde di que califica de reprobable e moi pouco ético que sigan el cargo de determinadas conductas. Non vou dicir cuáles son esas conductas. Por lo tanto, eu felicito, porque por enriba dos intereses partidistas antepuso os intereses xerais. E eu quero dicir tamén que fai pouco nos enteramos concretamente a mediados de marzo que Europa pone deberes para atajar unha corrupción en aumento. Bruselas desconfía de los regalos, ve insuficientes las declaraciones de los políticos y exige que se publiquen hasta los intereses de sus créditos. Señoras e señores, creo que non só eu, o Grupo Municipal do Partido Popular, que tamén foi o Grupo Provincial do Partido Popular, senón que foi Europa, e que incluso un edil do grupo de goberno o que ve que determinadas actitudes hai que reprobarlas. Ten que ser reprobadas. E, polo tanto, entre todos, confeccionemos un código ético e de conduta onde todos aportemos. Nada máis e moitas gracias. Moitas gracias, don Rosendo. Por parte de Democracia Orensana, don Gonzalo. Hola. El señor Rosendo ha traído a Orense una innovación bastante interesante. El Partido Popular trae una innovación tremendamente interesante, que es generar un código ético. Digo una innovación porque es posiblemente el máximo exponente de lo que sería una moción orwelliana. Y bueno, en el sentido de que es traer lo que ya se ha aprobado en otros países putrefactos, si se quiere llamar así, y lo quiere traer al Concilio de Orense intentando dar una imagen de buena conducta. Repasemos un poco la historia. Había dos Alemanias, la República Federal Alemana y luego la dictadura de la República Oriental. ¿Cómo se le llamaba la República Oriental? Se le llamaba República Democrática Alemana. En China es una dictadura. ¿Cómo se le llama a China? República Popular China, popular, del pueblo. La mayor dictadura que hoy en día en este planeta es de Corea del Norte. ¿Cómo se llama Corea del Norte? República Popular Democrática de Corea. O sea, Corea del Norte es República Popular Democrática. Bueno, pues ahora, básicamente, en una magnitud diferente, es lo que nos intenta aquí traer el Partido Popular. O sea, un partido que ha liderado el enchufismo, que bien es cierto que intentó igualar el Paco Rodríguez, el anterior alcalde, en este concello, pero que realmente llevan la bandera del enchufismo, del mamoneo, de cómo utilizan el dinero público en su beneficio. El Partido Popular pretende traer al Concello de Orense un código ético. Y lo hace un partido que está aquí con 11 concejales gracias posiblemente al dinero negro de las campañas que manejaba el señor Bárcenas y compañía. O sea, primero utilizan el dinero negro para meterse en el Concilio de Orense y en cualquier institución a través de campañas electorales y después una vez dentro vamos a hacer un código ético. ¿Qué forma de reírse los ciudadanos? Vamos a ver, aquí el código ético hay es las leyes. Hay que cumplir las leyes. Y luego, la actitud que se haga en este concello, que sea ética o no, en mi opinión, la tienen que decidir los ciudadanos en las elecciones. Y todo esto de aquí no es más que una cortina de humo, de realmente una cortina orwelliana, es decir, vamos a hacer todo lo que realmente no somos. Vendemos la moto de que tenemos un código ético y ya somos todos puros. Es una falsedad más de la casta política que nosotros, Democracia Orensana, intentamos derrocar. En ciertas empresas privadas, que son privadas que hagan lo que le da la gana, hay ciertos protocolos, no le llaman códigos éticos, llaman protocolos. Por ejemplo, en ciertas empresas de envergadura no se permite que un alto cargo meta a alguien de su familia. O sea, el señor Agustín, si trabajara en esa empresa, ya no podría meter a su hija, como la ha metido aquí. Pero yo creo que no se debe hacer un código ético para que usted no meta aquí a su hija. Creo que usted puede meter a quien le dé la gana. Son los ciudadanos los que tienen que censurarlo cada 4 años.
E es un pouco lo que nosotros vemos. Lo mismo ocurría cuando en este concello, e yo estoy a favor de eso, se designa dinero para los partidos para que utilicen un funcionamiento de los partidos. Es mejor que se dé dinero oficial que obviamente que los partidos recurran a dinero negro, que van a seguir recurren igual. Y entonces hay una asignación política a los partidos, teniendo en cuenta que es de interés público, los partidos políticos, porque es de todos los ciudadanos, se le da una asignación pública. Bueno, pues ahí salió el señor Medina y... Por cierto, me dice la gente que por qué le llamo Medina, y es por costumbre, porque en el colegio le llamaban Medina, porque se llama Somoza Medina. Y dice, ¿por qué llamáis por el segundo apellido? Porque había otro Somoza. Por eso le llamamos Medina, para diferenciarlo del otro Somoza. Bueno, pues entonces el señor Medina proponía que el reparto del dinero venía con un rollo, pero bueno, ¿qué? O sea, casi quería hacer un reglamento de varios folios para ver cómo se repartía el dinero de los partidos. Y decía que un tercio podría ir destinado a las alquiler, al alquiler de locales. Otro tercio debía no sé qué, otro, un rollo, empezamos aquí a sacar tercios que yo no sé por dónde íbamos. Y yo defendía siempre lo mismo, mire, el dinero de los partidos, cada partido dentro de la legalidad, que lo gaste lo que le dé la gana. Y dice, pero tú, ¿cómo te puedo decir eso a la prensa que has dicho eso? Claro que sí. Los partidos que gasten el dinero que le dan, en lo que le dé la gana, tendrán que ser, siempre y cuando sea legal, no lo van a gastar en droga. Y tendrán que ser los ciudadanos, los que los censuren en las elecciones. El amo supremo de todo esto tienen que ser los ciudadanos, las elecciones. Entonces todo esto del código es una atrapallada. El señor alcalde que actúa como quiera, como si quiera venir aquí en pijama. Tendrán que ser los ciudadanos los que digan si lo ha hecho bien o no. Siempre y cuando no incumpla la ley. Entonces, para nosotros, el código ético es las leyes. Habiendo leyes, ¿qué queremos nosotros del código ético por encima de las leyes? Me parece simplemente una hipocresía más. Y lo que digo, un rollo, una cortina de humo, otra vez más, orwelliana. Es que no doy pronunciado la palabra. Bueno, chao. Muchas gracias, don Gonzalo. Por parte do venerado don Xosé. Moitas grazas. Estamos no inicio dun debate que debe ser pues, un dos puntos centrais deste pleno. ¿No? Estaba xa visto que desde o mes pasado, cando empezaron a Diputación a falar deste código ético, que nese mesmo mes, ou neste, no que estamos, no pleno do Concello de Ourense, traería ao PP esta proposta. Fala vostede, señor Rosendo, de tolerancia cero. Que significa tolerancia cero con respecto á Diputación e os imputados da súa vicepresidencia na Diputación? Van sair eses imputados por esa tolerancia cero? Como lle pedí o grupo provincial do Bloque Nacionalista Galego para sentarse a falar deste código ético, desta cortiña de fume. Ou seguimos a máxima do anterior presidente da Diputación Provincial de Eiquí como Eiquí e Alá como Alá. O BNG ten o mesmo discurso aquí, ali e en calquera lugar. Nos vamos a absternos nesta proposición porque pensamos que non é máis que eso, que unha cortiña de fume, que desde logo non axuda a recuperar para nada a confianza da poboación. Porque vamos crear un novo regulamento, máis papéis, como decía antes tamén o concelleiro Jácome, unha burocratización da ética que, inda que poña despois en papel, non lle van a facer caso. Nos predicamos co exemplo. Así deberían facer vostedes. Moitas gracias, don Xosé Parquero. Ben, bons días a todos e a todas. A verdade é que xa non sei se ou non sei se vostede cambiou a súa moción ou non, porque no texto escrito fala de crear un grupo de traballo integrado por un representante de cada grupo político e agora acaba de falar dun grupo de traballo integrado nunha xunta de área específica onde a representación dos grupos non é esa, aparte de que xa existe, evidentemente, unha definición da composición da mesma. Deixando esa cuestión, que supoño que o secretario do Pleno solventará no seu momento, voume centrar na cuestión da moción. Mire, don Rosendo, nesta altura nós xa temos decidido cal vai ser o noso voto a respeito desta moción. Non obstante, eu quero darlle un pouco de suspense a cousa e esperar ao final das súas intervencións para escoitar no seu conxunto o seu argumentario. Non vai a ser o tempo. Pero vou adiantar algunhas reflexións. Primeira, non salgo do asombro. Do asombro que me produce a habilidade que teñen vostedes para pontificar sobre absolutamente todos os temas.
da habilidade que teñen vostedes para tratar de darlle leccións a todo o mundo de calquer cousa, inda que sexan vostedes os que máis teñan que calar. Do asombro que me produce a habilidade que teñen vostedes para incluso poñerse ao frente de calquer reivindicación cidadá, como facía Baltar Pai, cando a reivindicación precisamente vai en contra de vostedes. Falan vostedes, don Rosendo, de desafección cidadá cara a política e as institucións. Falan vostedes, don Rosendo, da erosión da confianza da cidadanía na actividade política. Fala vostede, don Rosendo, de, e remarca ademais, da necesidade de redobrar esforzos por restablecer o valor da política local e recuperar a confianza da cidadanía. E fan todo isto mirando cara ao tendido, como si no fondo non fosen responsables principais da desafección e da pérdida de confianza do cidadán. E o falan vostedes generalizando, disertando en abstracto, e o que máis gravedade ten, sin entonar o seu mea culpa e a súa real responsabilidade na situación que estamos a vivir. Don Rosendo, o seu grado de cinismo político é sorprendente e chega ao culme cando falan de que a política local en Ourense require un reforzamento do compromiso efectivo coas veciñas e os veciños e un apuntalamento dos estándares de conducta dos cargos públicos locais. E o din vostedes que día sí e día tamén hostigan a este goberno sin preocuparlles o dano que fan a política municipal, sen preocuparlle o dano que fan a xestión diaria do concello, sin preocuparde o daño que fan a institución e sen preocuparlle o dano que fan a cidade. O din vostedes que teñen paralizados os proxectos estratégicos da cidade ali onde goberna, e que cando se lle propón un pacto institucional para sacalos adiante, desbloquealos e dinamizalos, utilizan excusas de mal pagador e refírense ao feito de que o concello non ten orzamentos, como se non houbera un orzamento prorrogado, ou como se fose responsabilidade desta institución o financiamento deses proxectos. Mire, don Rosendo, restablecer o valor da política local e recuperar a confianza da cidadanía, reforzar o compromiso cos cidadáns e apuntalar os estándares de conducta dos cargos públicos, probablemente requira un código ético, non o vou a negar, pero require moito máis que eso, don Rosendo. Require outro talante pola súa parte. Require non insultar os adversarios políticos e o goberno municipal a diferencia do que vostede fai. Require non desestabilizar permanentemente o goberno municipal a diferencia do que vostede fai. Require non efectuar falsas denuncias ou denuncias injustificadas nas instancias judiciais a diferencia do que vostede fai. Require non difamar e atentar contra a honorabilidade das persoas a diferencia do que vostede fai. Require respetar, respetar e respetar, cousa que vostede non fai. E require sinceridade e claridade nas propostas. Non se pode, don Rosendo, manter unha dobre moral como fai vostede, que na Diputación defende unha posición e aquí defende outra. Vostede na Diputación respalda o seu presidente cando defende que os cargos electos imputados non dimitan mentras non se resolvan os procedimentos judiciais. É dicir, vostede defende que se respete a presunción de inocencia. Na Embargantes, vostede aquí, don Rosendo, constantemente pide a dimisión de todo o mundo, ate a dimisión dos semáforos e das farolas. Vostede, don Rosendo, vostedes en plural, non son os máis indicados para predicar sobre ética,
porque non saben o que é a ética na política, e porque de sabelo nin a exerceron, nin a exercen, nin a exercerán. Moitas gracias pola súa atención. Moitas gracias, Marquero. Don Rosendo. Vamos a ver, señor Jacobe, con vostede acabo enseguida. A verdade é que o que me dices me distrae do que eres, porque aquí que sempre veis a dicir que hai que falar de Ourense, non de outras políticas, ni de outras latitudes, empezou a vostede a falar de China, de Alemania, de Bárcenas. Pero fago unha pregunta. Se beneficiou vostede comercialmente e económicamente desa casta política que pertenece ao EU? Porque é tan corrupto o que dá como que recibe. E vostede, que me dice que pertenezco a unha casta política corrupta, e que veño aquí con isto, pídolle que diga, beneficiouse vostede desa casta política corrupta a nivel económico e comercial? Digo, mire, señor Somoza, transición da Xunta de Deputación dos concellos, claro que sí, estrategias. Se o partido político non ten estrategias, non vai a ningún parte. Estuvo vostede falando 8 minutos e se refiriu ao problema, e non á prevención. Nos vimos aquí cun código ético de conduta para prevenir. Por lo tanto, mire vostede, fala de filtracións, de narcotráfico, de corrupcións, pero se vostedes que a representación política que teñen en Galicia e en Ourense son máis corruptos co Partido Popular que aquel outro partido, se chegan a ter a representación política que teñen os demais partidos, vostedes serían máis corruptos, porque cualitativamente son máis corruptos, porque apenas teñen, fíjese vostede, eran 3, vostedes son os suplentes daqueles 3. E aqueles 3 tuveron que dimitir por qué? Por que tuveron por que dimitir por qué? Dígame vostede, por qué? A mellor foi porque non lle facía caso don Agustín, nin o grupo de que representa o seu goberno, ese foro. Pero me parece que non foi solo por eso. Mire, aquí falamos de imputados e imputados. Por certo, xa vou con vostede. Eu nunca dixen que un imputado tivera que dimitir. Sempre falo de presunción de inocencias. E máis, lle podo dicir que fun o primeiro que apareceu aquí cando detiveron a raíz da operación Pokémon o ex-alcalde. Ou non se recorda. Por tanto, cando eu falei de que os imputados tiñan que dimitir, aínda onte dixen que se tiñan medidas cautelares, sí, porque se non pagan as medidas cautelares tiñan que estar na cárcel. E en ese caso, sí. E cando son condenados tamén, pero nunca dixen con un imputado. Pero digo tamén, como dixo a señora Vázquez, que éticamente un imputado non está en condición de representarnos. Unha opinión miña, éticamente, pero nunca dixen que dimitiran. Porque, mire, se houbera que dimitir e quixera que dimitiran, traía aquí unha moción para que dimitiran todos os imputados e non a truxen. Por lo tanto, resérvese a súa opinión. E hai unha concelleira a que se senta a súa treita que xa non sei se está imputada media docena de veces ou 5. Sería pola que primeiro que tiñamos que empezar. Por certo, que nos vamos ao xulgado polo penal. Pero se a señora concelleira foi ao xulgado polo penal contra o ex-presidente do Colexio de Arquitectos por un artigo dun xornal, que leccións de moral e de ética nos ven a dar a señora concelleira se ela foi polo penal por un artículo, por un artigo nun xornal contra o ex-presidente? Por lo tanto, miren, señores, o Código Ético pretende resolver as lagoas, pretende resolver as lagoas que o día de hoxe teñen a transparencia, incluso o Código Penal, porque hai condutas que non son ilegais, pero que sí son inaceptables en cargos públicos e mesmo en traballadores. E, por lo tanto, este Código pretende establecer unha clara liña entre o aceptable e o que non é, establecendo unha depuración directa de responsabilidades en cada caso. E este é algo que está demandando a sociedade. Mire, analizamos e insultamos. Insultando, están insultando vostedes, os cidadáns de Ourense, cando o señor Agustín Fernández Gallego fai unha urbanización que atinxe a súa casa con dinheiro público. Nada máis, moitas gracias. Moitas gracias, don Rosendo. Agradezcolle o seu tono. Don Gonzalo, vou esperar ao final para responder. Non teño presa. Fale vostede, don Gonzalo. Muchas gracias, señor alcalde. Señor alcalde o todavía alcalde, non sei como dicir. Señor alcalde. Pues, Rosendo,
Antes había al lado de los crucigramas, hace tiempo había unos problemas de lógica que resolver al lado de los crucigramas, que decían, si Pedro conoce a Antonio, Antonio es cuñado de no sé qué, y eran preguntas de lógica a ver si se resolvían. Y yo creo que tú en esos problemas no dabas una, porque no dominas lógica básica. Vamos a ver, el hecho de que nosotros aquí, y Democracia Sana siempre defienda que debemos tratar problemas de Orense, para nada, está fuera de lugar criticar que usted quiera traer políticas orwellianas de la República Democrática Alemana aquí. ¿Qué tiene que ver eso? Es lo que usted intenta que plantar, nada más. Usted lanzaba ahí una pregunta en la que decía, y la mayoría de la gente no entendió de qué iba la pregunta, yo tardé en entenderla, y usted dijo, se benefició, usted, yo dice que yo critico la casta política porque utilizan dinero negro, y entonces usted me dice, si yo me beneficié de la casta política y de dinero de la casta política. Y una vez más usted intenta mancharme con algo en la que yo realmente no tengo ninguna culpa. La gente no sabe de qué es, pero eso os lo puedo explicar yo. Mire, una vez yo vendí un piano de cola, de aquellas eran pesetas, creo que valía 2 millones de pesetas. Y cuando lo fuimos a entregar a Vigo, el piano de cola, no pudimos entrar porque el tipo no estaba en casa. Y era un octavo, íbamos con la grúa, se armó la olla. ¿Y qué pasaba? Lo habían detenido el día anterior porque era un traficante de drogas. Está claro que el piano ese, que además que lo había comprado, pues suponía que lo compró con dinero negro. Ahora, ¿soy yo responsable porque el traficante me haya comprado a mí un piano de cola con dinero negro? Con dinero de la droga o lo que fuera. ¿Tengo yo culpa de haber vendido ese piano? Lo mismo ocurre con el programa de Aurea Televisión. Hace unos años, Aurea Televisión le alquilaba un programa al Partido Popular. Un programa de 4 horas, supongo a qué se refiere el señor Rosendo. Y efectivamente, no te referías a eso, bueno, pues no te referías a eso, que yo le clavo un programa al Partido Popular. Cuando yo llegaba a la sede del Partido Popular a cobrar, que cobraba siempre con factura, y que a diferencia de este, porque aquí el Concello de Orense hace programas de publicidad que lo pagan los ciudadanos, pero aquel por lo menos lo pagaba el Partido Popular, posiblemente con dinero sucio, pero lo pagaba el Partido Popular. Y cuando yo llegaba ya a cobrar el dinero, los cuartos salían de todas partes, unas veces debaixo de un caixón, otras de un armario, otras veces tiño o altar debaixo do abrigo. No sé, nos sacaban os cuartos, pero a mí me pagaban más factura que lle daba. Ahora, yo no soy responsable de si el Partido Popular tenía ese dinero sucio, no, a mí que me importa. Yo como empresario iba a facturar, si se refiere a eso. Ahora, respecto a lo otro, no sé a qué te preguntas te refieres. Yo, como empresa, nosotros le vendemos a las instituciones, desde que soy concejal, se ha rebajado ya un 90% y pico, ya no vendemos prácticamente nada. No sé qué intenta mancharme de yo, por el hecho de vender como comerciante, intentar mancharme. Bueno, lo que decíamos, señor alcalde, nosotros aquí le criticamos a usted porque usted gastó el dinero de los partidos políticos en alcohol y todo eso, y creemos que nosotros, obviamente, tenemos que criticarlo porque eso no se debe hacer, pero no creemos que se deba prohibir que usted lo haga. Es decir, si usted quiere gastar el dinero de la asignación política en alcohol, gástelo. Tienen que ser los ciudadanos, no un código ético que se le impida hacer. Y es un momento a lo que nos referimos. Y respecto a Marga Martín, que por ejemplo nosotros hemos pedido muchas veces aquí su dimisión y de usted, porque está imputada, la pregunta es, ¿debe un imputado dimitir? ¿Debe un imputado dimitir? A ver, nosotros creemos que se debe dimitir no solamente por estar imputado, nosotros creemos que las evidencias son muy claras y por la chapuza y cómo está llevando todo esto, creemos que se debe dimitir. Ahora, yo personalmente, mi opinión es que efectivamente hasta que una persona esté condenada, no sé si se debería obligar a dimitir o no. Personalmente creo que ustedes han llegado a unos niveles que se tendrían que marchar al instante. Pero lo que nosotros creemos es que, más allá de código éticos, quien tiene que decidir eso son los ciudadanos. Es decir, una persona que esté manchada, serán los ciudadanos los que decidan si deben echarlo o no. Y nosotros, en vez de código ético, lo que queremos es cumplir las leyes, cambiemos las leyes si están mal, hagamos unas leyes más duras, con tolerancia cero, lo que queramos hacerle, hagamos leyes, olvidémonos de trapalladas de código ético, y por supuesto, sometámonos a la voluntad del pueblo soberano, que deberá castigar, y yo espero que en las elecciones de 2015 municipales, les castigue a todos ustedes. Nada más. Muchas gracias, don Gonzalo. Don José. O debate pode elevarse por donde queiramos, pode ser un debate ético-filosófico, un debate político, un debate de marcas ou de distanciamento ou non da sociedade con respecto ao que se está falando, e a intervención que acaba de facer Jacome é un exemplo de que o que non se pode facer é ter unha ética como empresario e outra ética como político, porque iso realmente sí que é unha situación trasladada á cidadanía de certa esquizofrenia. Por outro lado, o que acaba de comentar o portavoz do Grupo Popular ven sendo que o que queire, o que transmite é que vamos facer borrón e conta nova. Isto non é o que está pasado, non é falar de filtracións, non é falar de asuntos que están agora mesmo judicializados, sino de prever o futuro, é dicir, borrón e conta nova. Home, o Partido Popular seguro que lle interesaría moitísimo esa lei de borrón e conta nova. Isto plenamente convencido de que si a partir de agora pudéramos quitar todas esas manchas, é dicir, ala, limpios e puros, volvemos a enfrentarnos á cidadanía.
pero o que está claro é que a sociedade cada vez está máis farta de falar con un discurso para os demais e de, para os propios, levar unhas ideas completamente diferentes. A ver, unha das cuestións, por exemplo, como exemplo pequeno, que pretende levar a cabo o actual presidente da Deputación é o de facer as placas de inauguración sen os nomes. Bueno, pues, o que lle pido é que vaya buscando as placas das inauguracións que fixo o Bloque Nacionalista Galego cando estaba en o exercicio das funcións de responsabilidade de goberno durante estes 5 anos e que busca algún nome. De todas formas, agradezco desde aquí a Manuel Baltar que copie esa iniciativa do Bloque Nacionalista Galego. Por outro lado, nos dixemos na Deputación e mantemos que aquí como aquí e ali tamén como aquí que non se iba a sentar o Bloque Nacionalista Galego mentras o Presidente da Deputación non promovera ou intentara a convencer para que os diputados que teñen imputacións graves dimitiran, refírome ao caso de o alcalde de Rodás, o alcalde de Sinzo de Limia e o alcalde de Carballiño. Como sabemos pola prensa, inda que pretenda manter o suspense o concelleiro Barquero, que o PSOE vai votar a favor, porque xa o dio para o Domingo de hoxe, porque non sei exactamente a que ven ese suspense, bueno, como sabemos que o PSOE vai votar a favor, o que lle decimos é o mesmo. O BNG se sentará nesa mesa, irá o primeiro día, pero non volverá á mesa mentre non haxa quen defende e preside esta institución unha dimisión por parte dos concelleiros imputados, aquí como aquí e ali tamén como aquí. Se o BNG non se senta co PP porque o PP é incapaz de facer dimitir os seus imputados por asuntos graves en exercicio do seu cargo, e a excusa de Baltar é, sobre todo, bueno, é que non é en relación á Diputación, igual está nos seus concellos, pero aquí son puros e castos. Eso tamén é, vamos, de facerse o mirar. Nos, no Concello de Ourense, vamos facer o mesmo. Podemos juntarnos, pero non vamos continuar con ese paripé mentre desde o Concello non se faga eso como unha cuestión que pretendemos e pedimos na Diputación e pretendemos e pedimos tamén no Concello de Ourense. Moitas gracias. Moitas gracias, don Xosé. Señor Barquero. Sí, a verdade é que o suspense sempre se mantén mentras non se producen as actuacións. Polo tanto, independentemente do que poda anunciar calquer medio de comunicación, ao final pasa o que pasa. Don Rosendo, a verdade é que xa me perdín. Xa me perdín porque non sei se denuncian polo penal ou non denuncian polo penal. Non sei se piden dimisións ou non as piden. Non o sei, a verdade é que estou absolutamente sorprendido. A súa ambigüedade e o seu camaleonismo é espectacular. Absolutamente espectacular. Mire, non sei o que vostede plantexa exactamente, porque fala de ética e de código de conducta e sigue difamando. Sí, sigue botando insultos, botando argumentos en contra a honorabilidade das persoas, insinuando constantemente que se son corruptos, non son corruptos. Onde quere chegar? A verdade é que non quere chegar. Vostede quere chegar a que votemos que non. É o que quere chegar. Vostede está facendo aquí un exercicio de provocación continua para que este goberno deixe de verdad o seu diario político e o seu talante e entre no seu xogo das difamacións e as descalificacións. Mire, nos, independentemente de que puxese hoxe algún xornal, imos votar que sí. Imos votar que sí. E imos votar que sí, obviamente, cando o señor secretario me aclare exactamente cales son os termos da moción, porque tampouco sei cales son. Sin condicións. E sin cortapisas, e sin subterfugios, nin prácticas de mal pagador político. Nos non imos poñer condicións en riba da mesa, como fai vostede, cando falamos dos grandes proxectos da cidade, que reiteradamente, reiterativamente, di non, e que como non hai orzamento aprobado, non. Céntrese, don Rosendo. Xa sei que vostedes din que son un partido de centro, pero na maioría dos casos vostede no centro non está. Non sei se está arriba ou abaixo.
O que sí teño claro é que no centro non está. Na esquerda, evidentemente, non. E moi probablemente este na extrema dereita. Pero voulle dicir o que lle dixe. Sí, votamos sí a comisión. Sin trampas ni cartón, sin subterfugios. Espero que vostede modere o seu comportamento e que de verdad, a día de hoxe, a partir de hoxe, empece a pensar nos intereses dos ourensáns e da cidade e axúdenos máis alá de que teñamos orzamento ou non aprobado a desbloquear os grandes proxectos desta cidade. Os ourensáns, independentemente de que vostedes sexa ou non o próximo candidato do seu partido a esta alcaldía, independentemente deso, os ourensás lle van a agradecer. Incluso lle van a facer algúns unha placa, como xa lle fixeron, ou un monumento, ou un monolito, como xa lle fixeron o Don Bartá, o gran benefactor da cidade de Ourense, ca chegada do AVE, ca chegada da Ronda Boulevard, ou da Ronda Termal, ca chegada da Estación Intermodal, ca chegada do Parque, do Centro de Interpretacións de Parques Naturais, e ca chegada desa rede tan deseada de centros de saúde. Moitas gracias pola súa atención, Dr. Rosendo. Moitas gracias, Barquero. A verdade que me sorprende, Dr. Rosendo, seu tono, que dixera que nunca dixen que un imputado debera dimitido. Repasarei a hemeroteca, pero, dende logo, a palabra ou o término imputación na súa boca durante todos estes meses a mí sempre me sonou a que era o máis grave do mundo mundial. E a forma de dirixirse a dona Áurea Soto, a dona Marga Martín, a min e a calquera como concelleira imputada, bimputada, sonaba, de verdade, a insulto e ese calificativo como se fora a pena máis grave que se pudera impoñer a unha persona no ámbito político, no ámbito administrativo e no ámbito penal. De verdade, non sei que lle dixeron para que hoxe cambiara un pouco o tono a súa forma de pensar, porque, de logo, me acaba de sorprender. De logo, non me parece que o que vostede pensa. Eu creo que algo lle deberon decir para que nos contara, na miña opinión, algo no que vostede non cree. Cando falamos dun código ético ayer, bueno, pois estuve buscando así no dicionario da Real Academia da Lengua un pouco que iso do código, a ética, a moral e a conduta recta, que os términos alrededor dos cales se envolve ou se move. Isto que todos estamos buscando é máis ou menos, eu ao final o acabaría definindo como un conxunto de reglas ou de preceptos ou de principios ou de criterios aos que deberíamos axustar o noso comportamento e as nosas accións, os que somos representantes electos e gestionamos recursos públicos, para garantir unha conduta recta e conforme ao ben xeral. Máis ou menos, eu creo que aí estaríamos todos de acordo. A mí, a verdade, antes me xurde moitas dúdas, eu pregúntome se é posible un código ético cando algúns, e volvo a repetir, e pido disculpas, algún se sinto por aludido, e o mellor a veces me teño excedido, pero algúns non son quenes de respetar as máis elementales reglas da educación e do respeto cando debatimos. Eu pregúntome se co insulto e co desprecio como instrumento habitual do debate político neste concello podemos pensar nun código ético. Eu me pregunto, como é posible que empresarios como don Gonzalo Jácome, que do pouco que eu coñezo del, é deses que pensa que todo vale, que absolutamente todo vale para gañar cuartos. Vamos a ver o que o comprou, se o acusamos dun delito de malversación de caudales públicos. Vale, pois entón vai ao xulgado e denuncia ao concello por un delito de malversación de caudales públicos por vender un piano que, según vostede, estando aquí como concejal, non o compraría. Pois entón foi unha decisión inadecuada. Simplemente trato de trasladar unha imaxe. É difícil falar dun código ético cando vostede, que ven aquí dando exemplo como un dechado de virtudes, como empresario, é un modelo, cada vez que xurde un asunto de vostede, que para vostede todo vale. Vostede vende, e despois, hasta se ríe dos seus clientes, se ríe do señor Baltar, se ríe do concello que lle comprou o violín, se ríe do que lle comprou as pantallas de sonido, etc., etc. Menudo ejemplo para cando vostede gestiona algún día este concello, que me parece que está moi convencido diso, se haberemos o que dimos cidadanos. Neso sí que estou de acordo con vostede.
Se cando somos imputados, perdón, se cando os imputados somos dos outros, nós nos desgallitamos pedindo a súa dimisión, ainda que vostede agora haya cambiado de idea, don Rosendo. Mientras que cando somos nosos, apelamos á presunción de inocencia. Si cando dentro do mismo partido, don Rosendo, si cando dentro do mismo partido, por exemplo, o presidente da Diputación di que hai que respetar a presunción de inocencia para que non dimitan os seus imputados, vostede, vicepresidente da Diputación, entendo, agora me sorprendeu o que dixo, pero continuamente está pedindo a dimisión dos imputados deste concello. Cando no noso partido, no noso partido, o alcalde desta cidade e o presidente da Executiva Nacional Galego, o señor Besteiro, ten un criterio claro para falar de dimisión de cargos políticos, e sabemos cal é, os propios compañeiros aos que vostede se referiu din que deberían dimitir os que están imputados. Para que queremos un código ético? Vamos a votar esta moción. Votos a favor da moción. Non queres aclarar, non sei se que... Perdón. Aclaración, qual sería? Bueno, vamos a votar. Venga. Votos... Tiene razón en este caso, señor portavoz, cualquiera, porque eu lo fixe de memoria, pero lo que vale la intención que está plasmado tal y como. Bien, votos a favor de la moción, 22 votos a favor, votos en contra, no hay votos en contra, abstenciones, 5 abstenciones.